Lima, Lima está bien. Adelante, hay un manantial natural de plasma. Ahí la recargaremos. En el estrato social inferior por ahora. ¿Saltar desde aquí? Chica Marioneta R. Nos hubieras avisado que se te iba a acabar el cable. Mira nada más, estamos completamente mojados. ¿Qué tal si a Junior le da un resfriado? ¿Qué harás entonces? La verdad es que tenía 10.000 metros de cable exactamente. ¿Y por qué no lo usaste todo? Ay, bueno, porque entonces habría desgarrado todos los músculos de mi brazo. Qué delicada para ser sobrehumana. Zarzamora. ¿Qué pasó con mi padre? Lo lamento mucho. ¡No hay problema! ¡Yo rescataré al amo virrey! ¡Salgan, villanos! Al... ¡Lima! ¡Qué impertinente! En fin, no podemos quedarnos aquí. Según mis datos, la casa más cercana está a poco más de 50 kilómetros. ¿Podríamos llegar al atardecer? Tal vez sí, pero la energía de Lima es demasiado baja. Junior.
Para el amanecer tendremos dominado el 90% de la ciudad. También tenemos rodeado al distrito occidental de la resistencia. Para la noche habrá sido suprimido. Suprimido. Las primeras etapas de la dominación son críticas. Tenemos que someter a la resistencia. Si llegaran a atacarme, tendrán que sufrir las consecuencias. Te entiendo, amo. La temperatura es de 45 grados, como te agrada. Junior, voy a demostrarte que soy muy superior a ti. Oye, Junior. No te preocupes. Tengo mucha hambre, pero no por eso voy a dejar de caminar. ¡Junior, mira! Perdón por el susto. No estamos acostumbrados a recibir muchas visitas por esos lugares. ¡Qué suerte que tenga usted un pozo de protones! ¿Qué? Tiene un circuito que nunca había visto. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¡Ay, Junior! Oigan, ¿saben dónde está mi trofeo? Buenas noches, Lima. Parece que ya estás mucho mejor. Ella es Adaline, mi marioneta. Me la dieron como regalo cuando cumplí 6 años de edad. Y gracias a ella he llegado hasta este día sin casarme. Esto es muy fácil. Yo puedo. ¡Prisa, Lima! ¿Qué estás haciendo? Lo hago muy bien, ¿no? Deben gustarte mucho esas marionetas para tener 3 de ellas juntas y siendo tan joven, ¿verdad, niño? ¡Ah, no, señor! ¡No es nada de eso! ¡Pero no es para alarmarse! ¡Ay, qué sucia! Debe ser un agasajo cada noche. Una marioneta que se atreve a golpear a un humano, no lo creo. Tú estás mal, terriblemente mal. ¡Pervertido! Así que, ese es el legendario circuito de señorita. Pero el circuito de señorita solo se construye en las marionetas de la casa imperial o de las familias muy ricas. Bueno, no. Junior va a dirigir la enorme tienda de su familia. Sí, pero cuando vino a tomar su curso de vendedor profesional, Romana había sido invadida. La gente de arriba tiene muchos problemas en este momento. Pero ojalá subieran los precios de mi arroz para poder pagar los impuestos de mi tierra. A mí no me importa quién sea el rey. Quédense en mi casa el tiempo que quieran. Gracias, señor. Muchas gracias. Dime, ¿no crees que todas esas muchachas te están quitando demasiado tiempo y esfuerzo, muchacho? Gracias por tu ayuda. ¿Eh? Pongan atención, ciudadanos de Romana. Yo soy Máscara y he nacido para gobernar esta tierra. Ahora el poder absoluto sobre Romana está en mis manos. El inepto primer oficial anterior virrey fue arrestado por traición. En 4 días se celebrará mi ceremonia de investidura en la iglesia del Padón. Ahí, el antiguo primer oficial,
será ejecutado. ¿Qué? En cuanto al prófugo, Virrey Junior, se ha expedido una orden de arresto por el delito de traición. Será ejecutado en cuanto se encuentre. Lo mismo pasará con las personas inútiles que avergüencen al rey de nuestra magnífica Romana. Ciudadanos, denme su bendición, su lealtad y lo principal, su obediencia. Como si las estrellas estuvieran cayendo. Es plasma. O sea que son partículas cargadas en la ionosfera subterránea. Junior al fin se durmió. ¡Qué bueno! Pero siento mucha tristeza por él. Cereza, no puedes dejar que la pena te invada también. Tú eres muy fría, Salsamora. ¿Por qué no consideras a Junior? Nosotros no tenemos oportunidad contra las muñecas pervertidas. Tenemos que estar muy unidas para que podamos defender a Junior. Pero Lima... Lima tiene mucho talento, pero no puede controlar sus emociones. Se autodestruirá si no aprende. Debe entrenar y fortalecer su mente. Voy a matarlos, pase lo que pase. No importa que me suceda a mí. Salvaré al amo virrey. Ya verán. ¿Dónde está la muchacha temperamental? Tenía unos encargos que hacer. Creo que volverá en unos 2 o 3 días. Vaya, es una lástima. ¡Que tenga buen día, señor! Te juro que voy a proteger a Junior. Voy a ser tierna y fuerte. Controla tus emociones, Lima. Necesitas frialdad de pensamiento para poder ganar. ¿Miedo de las muñecas pervertidas? Bueno, yo también tengo miedo. ¿Qué? ¿Tú tienes miedo? Un poco. ¿Qué pasa? También te tengo miedo a ti, Zarzamora. Vaya. ¿Y qué hay de Junior? ¡Lo quiero mucho! ¡Junior es lo máximo! Recuerda eso cuando luches con las muñecas sexuales y no tendrás miedo. ¿No? ¡Vamos, Lima! ¡Sigamos entrenando! ¡Sí! Estación Calganara, estación Vivique a este. ¿Cómo? ¿Así? ¡Eso es!
Baja tu centro de gravedad. Eso es. Afloja los hombros. Uno, dos, tres, cuatro. 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 ¿Qué? Es increíble. Me superó en 3 días de entrenamiento. ¿Ah? ¡Ah! ¡Es Teresa! ¡Hola! La estación Karin, la estación Dolby, la estación Dominus, todas están infestadas de guardias. ¿Y la palpa al otro lado del río? También ahí, hasta en la estación Rumbe. Tendremos que pasar luchando. Eso lo hará más difícil. Quiero pasar sin que nos vean, al menos hasta la ciudad. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¡De nada! Es que como no tenemos nada que hacer, pensé que podíamos ir a las estaciones cercanas a coleccionar estampillas, ¿sí? ¡Qué extraños pasatiempos tienen! ¿No les gustaría ir a la estación que está en el valle? Es una estación de flete fuera de servicio a la orilla del río. La usaron como cantera elemental cuando construyeron la subestación oeste. ¿Pero sigue en operación? Pues debe haber una góndola todavía. Pero no se ha movido en más de 10 años. ¿Te gustan los trenes? ¿Cuántas veces soñé con este momento cuando estuve en mi celda? Verme sentado en el trono y tú humillado a mis pies. Es un error, hijo. Yo entonces te dije que podías hacer lo que quisieras. De cualquier forma, no importa. Cuando te ejecute, todo habrá terminado. ¡Ah, qué bello color! Creo que ya sé cómo voy a matarte. Te cortaré los dedos, te colgaré de cabeza y te dejaré así hasta que te hayas desangrado. ¿Crees que tu príncipe valiente se atreva a venir a pelear conmigo? ¿Cani? Sí. Han pasado 56 horas desde que lo perdimos. La cacería en la ciudad continúa noche y día, pero todavía no hay nada. La probabilidad de que esté en la ciudad es de 8%. Hay 70% de posibilidades de que esté en el estrato social inferior. Seguro aparecerá para la ceremonia. Ese era el propósito de la transmisión. ¿Me estás diciendo que debo esperar sentado? Bueno, no voy a matarlo tan fácilmente. Le daré una muerte lenta y dolorosa. ¿Un cable de flete fuera de servicio? Sí. Van directo a la ciudad. ¿Y Cani sabe de esto? La información se sobrescribió hace 5 años. La señorita Cani no sabe nada. Entiendo. No hay razón para informar a Cani. Pero... Gracias por toda su ayuda, señor. No hay por qué, muchacho. Ojalá que todo salga bien. Él pagará buen precio por mi arroz. Usaremos este carro para llegar a la estación. Creo que no nos van a facilitar las cosas. Thank you.
en calor, muñeca pervertida. De pensamiento para poder ganar. ¡Máscara!
¡Estúpida! Lo lamento mucho, amo. ¿Entonces tengo que pelear contra mi hermano Máscara? No será necesario que levantes tu puño con ira. Ese es nuestro trabajo. Pero... es lo que siempre ha deseado nuestro amo Virrey. Que uses tus manos para guiar al pueblo de Romana hacia la paz y la felicidad. Tú tienes la sangre de tu padre, por eso es que puedes hacerlo. En el próximo capítulo. La ceremonia de investidura de mi hermano Máscara como primer oficial está cada vez más cerca. ¡Al fin nuestra batalla final comienza! ¿Cuál es la verdad secreta que oculta el rey de Romana? Lima, recuerda siempre a la gente que amas. Tienes que proteger a Junior en cada momento. ¡No voy a perder! ¡Definitivamente no voy a perder! ¡Porque se lo prometí a Junior! ¡Aquí voy! Todo esto en el próximo episodio de Chica Marioneta R. ¡Nos vemos muy pronto! あなたの眼差しもあなたの欲顔もあなたの声も